Estamos en las inmediaciones del edificio del Consejo Escolar de Junín, ya que se llevó a cabo una importante reunión de trabajo con las autoridades correspondientes y aquellos que entran y salen por el debido proceso de recambio de las delegaciones en cada uno de los pueblos. Estamos acompañados por Marcelo Alsina, quien lideró un poco esta nueva reunión, que tuvo un poco el objetivo de poner el eje de gestión y algunos puntos en común acerca del abordaje comunitario. Bueno, Marcelo, ¿cómo viste el encuentro? Nosotros organizamos esta reunión todos los años para generar acciones conjuntas con los delegados municipales. Esta es particular porque, bueno, le tenemos que dar las gracias a aquellos delegados municipales que han tenido un compromiso genial contra nuestras instituciones educativas. Le dar las gracias por todas las gestiones que han hecho, por todo el trabajo que han hecho y por el acompañamiento. Y también darle la bienvenida a los nuevos delegados municipales y coordinar acciones de trabajo para poder seguir de la misma manera en que lo hemos hecho a lo largo del tiempo. Trabajar en conjunto, como siempre nos escuchan decir nosotros, trabajar en equipo, ser un equipo de trabajo para las instituciones educativas, creo que es lo mejor que nos puede pasar y es lo que mejor le puede pasar a los chicos y a los docentes de las diferentes instituciones. Mauricio Mancilla, ex delegado de Agustín Roca, ¿por qué consideras importante esta reunión? Bueno, considero importante porque lo decía recién Marcelo con una frase, ¿no? El trabajo en equipo. Y nosotros desde Roca pudimos demostrarlo en lo que va de esta temporada, porque cuando yo ingresé el año pasado tuve la oportunidad de tener una reunión rápida con Marcelo y hablamos de hacer el Zoom en las escuelas de nuestro pueblo y se concretó. Hoy estamos a muy poquito de finalizar la misma y tiene que ver la rapidez de la obra con esto del trabajo en equipo. Fueron tres patas sumamente importantes. Por un lado el Consejo Escolar, por otro lado el gobierno de Junín y por el otro lado las cooperadoras de las instituciones. Ese trabajo en conjunto hizo que nosotros a muy corto plazo tengamos el Zoom de la escuela para que los chicos de nuestra comunidad puedan disfrutarla. Así que me pareció sumamente importante este encuentro, más allá de que yo ya no pertenezco más, pero poder contar y transmitir la experiencia que hemos vivido para aquellos delegados que son nuevos, como en el caso de Guillermina de Morse, como de Belina de nuestra localidad, y seguir trabajando e incentivando para que esto no se detenga, para que esto no decaiga. Lo decía Marcelo en la reunión adentro, son tiempos difíciles los que se vienen, pero si trabajamos en equipo y todos unidos, va a ser todo mucho más sencillo. Precisamente Guillermina Sofía, delegada de la localidad de Morse, ¿cuáles son un poco las expectativas que tenés de este trabajo en equipo con el Consejo y el Gobierno de Junín? Bueno, las expectativas las mejores. Vengo de una cooperadora de la escuela primaria y también he estado en secundaria y en jardín y sé del trabajo del Consejo Escolar, del compromiso del gobierno, del compromiso de Marcelo y de toda la gente, cómo responden. Hemos podido trabajar en equipo perfectamente y lo vamos a seguir haciendo. Feliz porque en el pueblo se necesitaba una obra y ahora se le va a dar forma, van a trabajar las tres cooperadoras juntas y desde el municipio nos comprometemos a armar eventos, a organizar todo lo que sea necesario, los vamos a acompañar, a ayudar y bueno, a veces necesitamos respuestas y sabemos que Marcelo está con una palabra, con una idea, Mauricio también, sé que el trabajo en equipo es fundamental y será una gran gestión para todos porque trabajamos, respondemos, nos movemos y bueno, vamos con todo este año.